Barcelona afrontan el inicio de lo que seguro que será otra carrera encarnizada hacia la línea de meta, tras la que esperan premios muy jugosos en muchos aspectos. No obstante, aquí no se regala nada, así que más les vale empezar con buen pie, o lo pueden arrastrar el resto de la temporada. Este escenario tiene algo que resulta muy familiar. Son los... ¡Busca el remate! ¡Gol! Pues seguro que no podía imaginarse un inicio mejor, ¿eh? Y el equipo, pues tampoco, la verdad. Solo puedo arrodillarme ante este tipo de jugadores que tienen la capacidad de abrir la lata mucho antes de lo esperado. ¡Es imposible! ¡Saviola! ¡Gran envío! Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Messi. El Barcelona logra conectar sus pases y logra alejar el peligro. Va contra la Neymar. Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Saviola! Y vuelven a tener la posesión. ¡Qué buen balón! ¡Atención! Pareció falta y el árbitro la señala. No creo que pueda quejarse de nada. Ya ves qué sorpresa. Yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él, ¿eh? Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo si insiste en seguir por ese camino. Yo, si fuera él, haría un poquito de caso, la verdad. ¡Pretende buscar portería! ¡Gran pase! Pero no le puso el lazo a la jugada. No se lo pensó y vaya disparo sacó de la manga, ¿eh? Si a este jugador le concedes espacio, es que te la lías seguro. ¿Será capaz de culminar? Está claro que ha perdido lucidez en el momento clave. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. ¡Le han hecho falta! Pudo ser tarjeta. A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. ¡Un poco optimista ahí! ¡La controla Diego Milito! ¡Jones! ¡Ahí va el cambio de sector! ¡No pierde la posesión y con Diego Milito! El Barcelona domina el encuentro, tanto en la posesión como en el marcador, con un gol a favor. El pase es prometedor. ¡Mbappé! Messi. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego. El luminoso marca 1-0. Si es que cuando hay movimiento, siempre hay más opciones. La manda bien lejos para alejar el peligro. Un buen pase y podría colarse. Y logra zafar. ¡Menudo disparo! Gran intercepción. Viri. ¡Busca el disparo! Portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Marruecos vuelve a meterse en el partido.
¿Qué te ha parecido eso, Julio? Muchas veces menos es más. Buah, parece que los defensas están hablando como echándose la culpa los unos a los otros. Eso suele pasar mucho, ¿eh? Tierra, trágame. Eso piensan. Saben que en el equipo contrario hay una bestia y van y la dejan sola. Muy listos no son, la verdad. Continuamos la retransmisión con empate en el marco. De nuevo el portero salvando los muebles. El Barcelona va a lanzar el córner. Es el primero. Beckenbauer la despeja. Va toda prisa hacia portería. Marruecos puede contraatacar de inmediato. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Rodri Hernández. Pase a la banda izquierda. Bien medido. Ha visto la carrera. Diego Milito. Mbappé. Interesante balón. Intenta superar la línea defensiva. ¡Llega la ocasión! Ha demostrado una seguridad en sí mismo bárbara. Sí, estaba bien situado para hacer eso. Y aquí va el córner. ¡Salta para rematar! Y amarra la ocasión de forma instintiva. Ha sido muy listo, ¿verdad? Buena jugada. Se la ha quitado. Así se juega. Messi. Y ahí van de nuevo. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Y el disparo! ¡Gran intervención del guardameta! Vaya, alguien está haciendo bien su trabajo, eso sin duda. Parece que busca el desmarque. ¡Neymar! ¡Le pega a portería! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Habrá 3 minutos de descuento. Estamos ya en el descuento, el silbato puede sonar en cualquier momento. Trata de colarla entre la defensa. ¡Bastoni! Marruecos tiene opciones al contraataque. ¡Mete un buen pase! Movimiento muy inteligente. ¡No hay fuera de juego! La juega. ¡Bastoni! ¡Qué buena primera parte! Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a 1 en un partido muy igualado por el momento. El Barcelona enfila el túnel de vestuarios con un partido igualadísimo. 2 goles en el marcador, 1 para cada conjunto. Y el partido pende de un hilo. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Nos informan desde el terreno de juego. ¡Busca el remate! ¡Bastoni! Va contra la Neymar. Balón para Roberto Carlos. Messi. ¡Buen pase al hueco! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Buena presión. No le ha dado opción alguna. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar. ¡Dispara! ¡Oh! ¡Fue una reacción escandalosa! Genes, debe estar pensando en qué tiene que hacer para marcar. Ahí está, para recuperarla. Costa Curta. La controla Saviola. La controla Diego Milito.
Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Hoeneß. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Beckenbauer, muy serio, recupera la bola. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. El Barcelona se tendría que haber dado cuenta de que no había hueco, no había forma de penetrar. Consigue conectar el pase. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Rodri Hernández. Messi. Menudo caramelito. Diego Milito. Marruecos ha tenido una potra increíble. Yo diría incluso que se han salvado del gol. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Un mal pase. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. La intención era buena, sin duda, ¿eh? Pero no encontró su destino. Un pase bien medido. Ah, seguro que se acuerda de esta ocasión fallida. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La intenta deslizar a través de la defensa. Messi. Esa podría haber sido su última ocasión. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Ahí va volando. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Marruecos! Y con eso se culmina la remontada. El testarazo ha sido tremendo, de gran calidad. Para lanzarse así hay que echarle valor, ¿eh? Pero ha logrado su objetivo. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 5. El dorsal 10. Messi. El dorsal 9. Los dos equipos Sariola. Se han decidido hacer un cambio. Una actuación rápida y el entrenador decide tocar 6. La defensa. La verdad 4. Es que no me gustaría estar cambio en la piel del jugador al que han cambiado, porque el cambio lo hace inevitable señalándole como el responsable. Ahora, es normal, es que tienen que hacer goles, es que no les queda otra. Tienen un gol de ventaja. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Davis ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Se quita de en medio el problema. Toda suya y sigan, sigan. Sí, esto es lo que andaban buscando. Mejor no puede ir ese pase. Es el tipo de carrera que odian los defensores, ¿eh? Y la recibe de buena. ¡Impacta! Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Parece un buen balón. Pase por detrás de la defensa. Habrá saque de banda. Hoeneß.
Vamos a ver qué dice el árbitro, si es penalti o no. Llegó el momento de la verdad. Busca el empate, necesita marcar. Desde los 11 metros. No se ha puesto nervioso, ¿eh? Ha hecho que parezca fácil. Vuelven las tablas al marcador en los minutos finales del encuentro. Esto sirve para demostrar de lo que es capaz el Arrojo, ¿es así? Vale que no quede mucho tiempo, pero si nos preguntan a quién vemos de ganador, lo tenemos claro. Y de esta manera llegamos al final del encuentro. Ha sido un buen partido, muy bueno desde el punto de vista táctico, sin duda. Nos ha faltado un... He oído mil veces eso de que el fútbol no es más que un deporte, pero no sé si sería capaz de decírselo a los que están hoy aquí reunidos. Nos encontramos en un marco incomparable, ante el que sin duda se trata del partido más esperado de la semana. Incluso la cita deportiva en general, si se me apura. Este escenario tiene algo que resulta muy familiar. Son los culés, los seguidores de uno de los equipos más formidables de toda la historia del fútbol y de cualquier otro deporte, que hoy se asegurarán de que este partido esté lleno de glamour. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Fútbol Club Barcelona y el Oporto. Messi. Salen de contragolpe. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Mbappé. Ahí llega uno de los mejores defensas de la historia, Alessandro Costacurta. Y sin embargo menospreciado, ¿no te parece? Desde luego era uno de los miembros menos glamurosos. ¡Falta! La acción ha sido clara. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Messi. La controla Saviola. Un pase milimétrico. Parece que busca el desmarque. Es verdad que esto es solo el principio, pero lo que llevamos de encuentro ha sido soporífero.
Interesante balón. Entró al balón. El árbitro deja seguir. Nuno Méndez. Messi. Ha sido el responsable de esa falta. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. El Barcelona se tendría que haber dado cuenta de que no había hueco. ¡Le pega portería! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! Y marcan el primer gol. Es imposible colocarla mejor. Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase, ha entrado muy bien al corte y ha salido como una exhalación hasta la portería contraria. Perfecto. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. ¡Impacta! El Barcelona acaba de anotar dos goles en un alarde de acierto goleador. Lo que los pone cómodamente con un 2-0. ¡Qué regalo les acaba de hacer! ¡Parece que sale de esa! ¡Buena carrera! ¡Muy atinada! ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! Y ahí acaba la jugada. La controla Diego Milito. Sigue avanzando. ¡Intento disparo! ¡Gol! ¡Suma y sigue! ¡Se los están merendando! Acaba de hacer una obra de arte. Es un espectáculo auténtico. ¡Qué calidad! ¡Y qué definición! A ver, paso no la mentira, lo reconozco, pero... ¡Mete el disparo! El Oporto a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. ¡Gran intercepción! Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? No ha sido el pase más preciso del mundo. Jones, la controla Saviola. Un pase bien medido. Qué bien ha estado ahí. El corte exigía una precisión milimétrica. La controla Saviola. Diaby. Se reanuda el juego sacando de banda. Si yo fuera el delantero, es que me pondría de los nervios, ¿eh? Es que no llega un solo balón arriba. La calidad de los pases tiene que mejorar mucho. Bien medido. Ha visto la carrera. Rubén Neves. Pelota para Nuno Méndez. Y logra zafarse del contrario. Busca el remate. ¡Gol! Y encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo.
Pues por fin estamos aquí y les damos la bienvenida a todos por estar con nosotros en un partido que no puede perderse absolutamente nadie. Llevamos tiempo ya con ganas de que llegue y ahora que ya está aquí, seguro que no nos va a defraudar. Estamos ante todo un espectáculo. El Camp Nou, conocido actualmente como el Spotify Camp Nou, abre sus puertas a la hinchada culé. Más de 100.000 personas expectantes y al unísono. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Fútbol Club Barcelona. Y el Fútbol Club Barcelona. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? ¡Tengo el pilbón! ¡Esa parada vale oro! Pedri, pensaba que tenía bien calado al portero, ¿eh? El Barcelona va a lanzar el córner. ¡Es el primero! Peligro evitado y ahora la réplica. Esto es lo que suele pasar. Hernández. El Barcelona marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. Los dos equipos han salido con tranquilidad. Aún se están midiendo, están pensando un poquito lo que hacer. Parece que se tienen mucho respeto. Y manda un pase largo a la otra banda. ¡Atención, que está en zona de peligro! ¡Serguiño! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Muy buen movimiento, aunque no haya conseguido colocarla en la red. Muy bueno. Estaba ojo a visor. Pedri. Parece un buen balón. Por el momento, seguimos a dos velas. Muy bien visto. Menudo caramelito. La intenta deslizar a través de la defensa. Hernández. Parece estar bastante arrepentido. Bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. Frustración, esa es la palabra. Messi, Marquinhos, muy serio, recupera la bola, progresa por la banda derecha, a ver qué se inventa ahora, un balón maravilloso, ahí va el disparo, gol, 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 gol del Barcelona. Una finalización de manual, Julio. Mucha inteligencia, gran colocación. Sabía lo que tenía que hacer y lo ha hecho. Se estrena el electrónico muy pronto. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. Hernández. Buen chance a la contra. Y logra zafarse del contrario. Un corte providencial. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. Parece que busca el desmarque. Deben finalizar rápido y con puntería. La controla Maradona. Podría animarse. ¡Mbappé! Así se marra una ocasión. Mbappé está dando una sonrisa pícara, ¿eh? Al menos se lo toma con deportividad.
Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Pues de momento solo un gol pone la diferencia en el marcador. Casi nada en realidad. El luminoso marca 1-0. Rodri Hernández. Busca liarla en esa banda derecha. Un buen pase y podría colarse. Y consigue escurrirse. Ahí va el centro. Se eleva por encima del resto. No, le ha faltado control en el remate. He de decir una cosa importante. Me sorprende que a tantos defensas se les escapen esos balones colgados al área. Me sorprende. Hace años te crucificaban por eso. ¡Messi! ¡Teo Hernández! El Barcelona no puede permitirse el lujo de irse al descanso así, ¿eh? Eso es saque de banda. Costa Curta. Marquinhos. La domina Messi. La controla Diego Milito. La controla Messi. Un pase bien medido. Marquinhos. Ha defendido de una forma estupenda. Muy bien hecho. Dispara. ¡Gol! ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Suena el pitido del árbitro. Hemos visto hasta ahora un buen partido. A ver qué tal la segunda mitad. Julio, ¿qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. Ya lo saben, resultado actual 2-0. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Un pase en busca de opciones. ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casillero! Ahora sí que sí. El partido parece sentenciado. En este tipo de momentos es cuando hace falta jugadores grandes y él siempre suele dar la talla. El Barcelona está... ¡Oportunidad! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Este chico sabe que está en un momento dulce. Se nota y lo sabe. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Y con ese gol, completa su triplete. De todos los colores los ha marcado, ¿eh? Menuda confianza ha demostrado. No queda más que postrarse ante él. Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos. La cosa pinta mucho mejor para sus intereses, pero mucho ojo, ¿eh? Eso mismo habrán pensado tras el gol de antes. Pareció falta y el árbitro la señala. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente.
Jones. Diego Milito. Me parece una cosa, ¿eh? Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba. Al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos, elemental. Sí, el factor clave es la velocidad. Abalanzarse sobre el área contraria, plantarte allí en un pispás y hacerlo todo fácil y sin mucha floritura. El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. ¿Será capaz de culminar? Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Yo diría incluso que se han salvado del gol. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Messi. Serginho. Buen pase al hueco. Prueba el disparo. Buena parada. Hombre, se buscó bien la posición, ¿eh? Para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Corner, el segundo del partido. Otro más, mientras el contrario solo ha cobrado un corner. ¡Un testarazo! Arnold ha sido el responsable de esa falta. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. El dorsal 17, el dorsal 7, serán sustituidos por el dorsal 11. El Barcelona va dos goles por delante, así que pueden sentirse un poquito cómodos. Neymar decide mandarla hacia adelante. Tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase, ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Perfecto. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Gol! ¡La mete dentro! Los jugadores están en éxtasis y los aficionados delirando. Nada puede ir mejor. Si sumas rapidez mental y velocidad de... ¡Intento disparo! ¡Y el rebote! Sin problemas para el portero. Tercer saque de esquina. Mientras, el equipo rival sigue con un solo córner en su haber. La toca en corto. ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol!
sencillo que ese gol no los va a marcar, pero gol al fin y al cabo. Bueno, hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Ha jugado a la lotería esta semana seguro, porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. Han conseguido recortar distancias, pero creo que es difícil soñar con la remontada. El Barcelona gana su cuarto córner. Tan solo un córner para el rival. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Ese es el peligro que entraña. Gundogan, buena acción. Puede que hasta le deje marca. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. La controla Gundogan. La recibe. ¡Atención! ¡Menudo salto! ¡Otro disparo! Que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Regala un libre directo. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además. A ver, la falta estaría justificada si hubiese ido por la pelota, pero en este caso ha sido totalmente innecesaria. Los dos equipos se han decidido hacer un cambio. Será sustituido por el dorsal 18. Parado Casillas. Se va a llevar a cabo un cambio. Su instinto felino le permite sacar la bola. Sí, estaba bien situado para hacer eso. El Barcelona va a gozar de su quinto córner. Otro más, mientras el contrario solo ha cobrado un córner. Se lanza al contraataque. Es que pasan de un extremo al otro. Una jugada de muchos quilates. ¿Qué intentará el Barcelona? Habrá 6 minutos de trata descuento. De colarla entre la defensa. ¡Ensaya golpeo! ¡Vuelve a intentarlo! Instantes finales pueden ser de verdadero vértigo. A este no conviene darle esas facilidades. Menudos reflejos, ¿eh? Ha leído la situación a la perfección y ha ejecutado su movimiento antes que nadie. Magnífico. Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. ¡Mbappé! Intervenciones así no se ven todos los días. Mbappé, tampoco es que hiciera muchas cosas mal. Es una de esas situaciones en las que el otro es simple. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Menudo partidazo. Espectacular. Los dos equipos han desplegado su juego y hemos disfrutado de un bonito espectáculo. Me alegro de haberlo visto en directo. Pues se acabó. ¿Qué destacarías de este encuentro?